Hello, welcome, Rosa. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Fine, good. Uh, good evening, teacher. Good evening, Juan Alfonso. Welcome. Eh, Thanks. Quiero hacerles una pregunta. Eh, Rosa, hasta en la plataforma, hasta dónde ha llegado exactamente? Ahorita terminamos dos secciones. ¿Por dónde va usted ahorita, Rosa? Let me see. Ok. Uh, lo mismo para Juan Alfonso. Ok, teacher. Uh, en plataforma estoy en en la 2.13. 2.13. Ah, ok. Muy bien. Permítame un segundito, Juan. Juan Pero Alfonso. le quería sí. comentar. Dígame, dígame. Su, su pregunta, sí, sí. Fíjese que he tenido problemas para contestar el el 2.11. Eh, pero 11. si usted lo, lo, lo contacto mañana por WhatsApp, Tichero. no, no, hagámoslo ahora, hagámoslo ahora, Juan Alfonso, Fíjese no hay problema. Que... Usted va por el 2.7, me dijo. 2.7, no. Juan, ¿sí? No, 2.11. 2.11, ajá. Y el que tiene problemas es ese, 2.11. Sí, va. sí, exacto. No lo vamos a hacer ahorita, no se preocupe. ¿Es rosa? Tichero, en el 2.0 voy. 2.0, vaya, permítame, sí, no. 2.0 Um, vamos a ver eh, Víctor Martínez hello Víctor welcome Víctor hello Víctor hello teacher good you? evening good evening eh, quería Bye. preguntarle por qué eh, sección va en la plataforma Víctor eh, 2.10 2.10 ok 2.10 Okay, thank you. Hello, Alonso. Welcome. Bye. A little cold, right? Un poquito con frío, Alonso. Ah, está un poco fresco. Sí, está heladito, ¿verdad? Sí. Este, ¿Por qué parte de la plataforma va, Alonso? 2.13. 2.13, va. Permítame un segundito. Pero sí he tenido dificultades en el 2.11. 2.11, va. Está bien. Sí. Ya vamos dos, así que con más razón lo vamos a hacer ahorita, permítame. Luis Alonso. José Alonso, perdón, José Alonso. No lo ubico, José Alonso, permítanme. José Alonso. No, no, no lo ubico. Lo vamos a anotar al final entonces. José Alonso. Vaya, dos punto. ¿Cuánto me dijo José Alonso? Perdón. 2.11. 2.11, ah, va, ok. Hello, Alicia. Hello, teacher. Hello, Por aquí molestando, ¿por qué parte de la plataforma va, Alicia? Este, yo ya voy por el 3. No me acuerdo, teacher. 3.3, <laughs> lo vamos a poner. Ya se lo voy a confirmar, ah, right, estoy en bien. la plataforma. Ok, gracias, gracias. Eh, Luis Alberto, welcome, Luis Hello, teacher. Good evening. Good evening. Eh, Luis, ¿por qué parte de la plataforma va ahorita, Luis? 2.0, teacher. 2.0, va, ok. Luis Alberto Carranza. 2.0. Thank you, thank you. Hello, May. Uh, estoy haciendo una encuesta. Eh, ¿Por qué parte de la plataforma van? ¿Usted por dónde van, Mayra? 2.11, creo que 2. parece. 2.11 también, Mayra, muy bien de un segundito. Mayra Asmitia, 2.11. Me imagino que también tuvo problemitas ahí, May. Sí, sí, sí. Vayan el problema on. es, dicho yo, perdón, es que entre tarde. Sí, está bien. Eh, el 2.11, vamos a verlo ahorita para resolver, ¿verdad? Porque parece que hay pequeñas... Hay un audio, en ese ejercicio, hay un audio. Ajá, eh, pero... El este el... ya lo escuchamos, también. este estábamos escuchando ayer. Ah, ah, vaya. Sí, lo que sí, pasa es sí. que, al parecer, uno coloca la, las respuestas, pero uno cree que ya está correcta, pero le da er, están er, erradas Va, está bien. Déjenle A mí no errar. me dio problemas. Sí me costó como ¿Qué, entender, ¿qué clave vio ahí, Alicia? El audio. ¿Hola? ¿Qué clave vio usted ahí? ¿Algo que nos quiere decir? ¿Algún punto? ¿Una coma? ¿Algo que...? Tenemos que poner el tiempo en... En, en, o sea, no números, sino que letras. En letras y tenemos que vale. utilizar PM, AM. Y el AM lo Pero, puso con punto en medio, minúscula, mayúscula. ¿Cómo puso la M PM? Eh, Ay, déjeme ahorita revisar. Creo que las puse en mayúsculas. Ya ves el, 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 hay que ponerlas en. Voy Pero a, a mí no me dio. O sea. Voy a revisarlo explico, A ahí. la hora de que edité. Eh, Sí. Y, o sea, lo escribí en, el, en, el exa, en, el, en la prueba, no, no era el problema ese, sino más bien mi problema era que yo no entendía los audios, entonces a mí me costó computar okay. con el dos tiempos, sí, pero sí. ahorita les digo. Ajá, para ver, eh, porque a veces cada ejercicio tiene su... Vaya, aquí lo estoy viendo yo también. Eh, según lo que yo Hoy tengo, tengo tiene, tienen que poner en letras. Sí, letras eh, iniciando con minúsculas. No tiene que empezar con mayúsculas, sino que con minúsculas. No, porque yo les he puesto con mayúsculas, ah, y bueno. hice las letras con mayúsculas la y la M y Entonces. el PM lo he puesto con mayúsculas. Correcto. Ambas pues aquí aparecen las dos formas, con mayúscula y minúscula, pero tiene que uh -huh. poner punto en medio de la, de la A y la M y un punto y después a de la M. Punto M punto o P punto M punto, eso sí. Correcto. Sí, sí, correcto, así me aparece a mí también. Uh -huh. Ajá, ah, ver qué otra cosa. Ah, pero de ahí que, la, que usted escriba el número en mayúscula o minúscula no, no afecta no es, porque no yo afecta. Tengo, sí. Yo tengo unas con mayúscula, eh, iniciando con mayúscula y otras iniciando con minúscula y igual las tengo. Pues, o sea, ya con el check. Ok. Ten, ten. Ok. Uh, bueno, ya lo revisé yo. Este, vamos a hacer una... Una vez más, el ejercicio juntos. Y eh, las claves son las siguientes. Ya, ya lo dijo Alicia, pero lo voy a repetir. Uh, tenemos que poner AM y PM, no importa que sea mayúscula o minúscula, pero debe llevar un punto en medio y un punto al final. Y los números son con letras. Los números son con letras, ¿verdad? En la última, eh, tiene que poner la palabra around. Y el número, no le puedo decir el número, pero... O, o sin la palabra around. En ambas da, bueno, a mí así me parece, ¿va? En ambas da correcto. En la última... ¿En el pregunta, número 12, teacher. 12, sí. Hay mm, que ponerle... No, a, no, pongo no soy... Bueno, no. Pero, pero los que hayan puesto around también les le va a dar correcto. Ah, ok. Sí, sí. Los que los que quieran poner... Y los que no, pues también, sin around. <laughs> Solo el número, que no vamos a decir cuál es. ¿va? <laughs> sí, no. <laughs> ok. Eh, entonces, solo termino de hacer la encuesta. Uh, sigo con Carolina. Carolina, ¿en qué punto va usted en la plataforma? Disculpe. Ahí me quedé, teacher. ¿En el 2.11? Sí. Va. Permítame, Caro. Eh, Hasta esa era, ¿verdad? No. Sí, bueno, en realidad ustedes pueden hacer las cinco secciones si quieren, va, pero no, 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 por lógica, bien. ajá, por lógica, para ir todos juntos. ¿sí? Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pueden. Ir, digamos, terminando. Si, si vimos uno en la clase, ustedes la van terminando así, para no sobrecargarse también, van sí, sí, Ok, sí. thank you. Okay. Um, ¿Quién más me falta? Um, uh, Víctor ya está, ¿verdad? Mike, José Alonso, Luis Alberto, Eric. Hello, Eric. Welcome. ¿Me escucha, eh, Eric? Hello, hello. Eric. Parece que hay problemas con el audio ahí. Bueno, eh, Abel, ¿me escucha, Abel? Hello, hello, welcome. Hello, Ah, ok, welcome, eh, Abel. Ah, ¿Por qué parte de la plataforma va usted, Abel? Eh, solo he terminado la primera sección. La primera sección, va. Entonces, sí. Digamos que es el 1.16, creo que es. Va. Uh -huh a comenzar la segunda parte, ¿verdad? Este Abel, ahorita va a ver, vamos a ver juntos la 2.11, así que ahí ahí puede avanzar también con ese punto, ¿verdad? Uh, Noemí, okay, thank you, Juan, uh, Abel, sorry, uh, Noemí, please, hello, welcome, Noemí, yes, teacher, hello, welcome, eh, ¿por qué parte de la plataforma va, Noemí? En la sección 1, teacher. Ajá, ¿qué, exactamente en cuál, para llevar una Permítame, Ahorita le digo. Va, ok. En todo eso, eh, sigo con Alejandro. Ayer tenía problemas con el audio, Alejandro. No sé si ahora me escucha, Alejandro. Sí, yes, teacher. Hoy Hello. estamos bien, ¿verdad? Hola, bienvenido. Buenas evening. Uh, ¿Por qué parte de la plataforma va, Alejandro? Ya voy por la sección 2 sección 2. Pero he tenido problema con... Me, pero me falta un check de la 2. De la ¿Cuál es? La, ¿Cuál eh, es el que le falta? ¿Qué ya, ya le digo. Ok. Noemí, eh, ya, te, ya me tiene el dato, Noemí. Bueno, entonces sigo con Cindy en todo esto, en lo que Alejandro y Noemí buscan. Cindy, hello Cindy. Sí, yes, Che. Ah, ya, ya está, eh, Noemí. Eh, ¿Cuál? Sí, 1.4. 1.4, va. Si tiene algún problema, ya sabe, para Noemí, para todos, ahí estamos con el, el WhatsApp. Ahí estoy a sus órdenes siempre, ¿verdad? Uh, Alejandro, me encontró el dato, Alejandro. Sí, en la 2 me falta el... El 2.11. 2 ah, va, está bien, que vamos a ver ahorita entonces. Ahí se pone y, Buzo a, a captar y, la, la respuesta nuevamente. Teacher, y en, el, en la sección 1 he mm. tenido problemas. Y el, ¿Cuál? Y el, no me toma la respuesta y lo comparé con una imagen que enviaron al grupo. Ok, ¿cuál es? Que la tomas de mal. ¿El 1.4 ah, es, Alejandro? Es el 1.12. 1.12, también le vamos a dar una chequeadita, no hay problema. Ok, ok. Eh, ¿Quién me falta? Cindy. Hello, Cindy. Hello, teacher. ¿Qué tal? Good evening, good evening. Good evening. <ríe> <Sí>. <ríe> este, ¿Por qué parte de la plataforma vas, Cindy? Voy por el, el último examen de, de, la, de la sección 2, Ah okay. que 2. es el del audio. Creo Ajá, que es 2. el 2. último. 2.11, oh. creo. Ese, pero es que me cuando lo pongo la, la uh -huh. porque ahí tenemos que escuchar este que la hora, verdad? Sí, sí, la correcto. pongo, pero siempre me sale mala. Y no, se, ya, no, ya, no vamos se a, ya dimos las claves, pero las vamos a repetir. Uh, Rolando, por qué parte de la plataforma va? Rolando, hello, good evening, good evening, teacher. Este voy por la el examen después de la tercera sección. Ah, ok. Ya. Donde usted... están las pruebas de conocimiento, donde está dividido en de examen? partes. Ah, ok. El midterm va, va por el midterm, yes. ¿verdad? Excelente. Sí. Muy bien. Ok. Uh, ¿Alguien más que me haga falta? Permítame. Eh... ¿Quién no? Eric. Hello, Eric. No, no me no escucha, Eric. Uh, ¿Quién más? Bueno, ok. So let's go to 1.12. Right? Vamos a ir a la 1.12. Que tiene problemas Alejandro? Solo déjeme ver un dato aquí, Alejandro. Regálenme un segundito. Vamos a, a chequearlo para compartirlo junto con ustedes. El 1.12. 1.12. Give me a second. Uh, OK. Este, la vez pasada también tuvieron algunos problemas. Ok, estamos abriendo. Opening, 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 opening. Ok, ah, sí, sí. Sí, ya me acordé. Este, este ejercicio nos dio bastante problema. Eh, bueno, lo voy a compartir eh, porque me, me imagino que casi todos lo terminaron. Um, déjame un segundito acá. Vamos a hacer un movimiento. Sorry, ok, ahí estamos. Vamos a compartir here. Ok. Ahí estamos, verdad? Ok, el 1.12. Uh, la clave estaba. Eh, Alejandro. Can you hear me, Alejandro? Alejandro? Sí. Yes, yes, ok, good. Uh, la respuesta era tenía que ser larga. Entonces, vamos a hacer la 1, por ejemplo. Podía poner yes o, o podía poner sí. no. Teacher, sí, sure. si quiere, eh, le voy a enviar un screen uh -huh. eh, de mi respuesta para que usted la vea. Baje, mándemelo ahí a mi personal entonces. Pero solo vamos a hacer la uno para que usted vea más o menos eh, para ahorrarnos un tiempito y por si alguien ha ten, tenido todavía problemas con este. Podían okay. poner o yes o podían poner no. Cualquiera de las dos. Yes no, o no. Pero. Tenía que poner una coma después del yes o el no. ¿Sí? Una coma. Y después la oración larga, ¿va? Como aquí es you, te voy a poner I am. Y toda la oración, from the United States. United States. Ajá. Y el punto, ¿verdad? En algunas veces, si usted no pone el punto, se le va a pasar, pero en algunas no. En esta creo que sí es esencial poner el punto, ¿verdad? Uh -huh. Vaya. El, el punto sí no lo había colocado. Vaya, tal vez por ahí puede estar el, el problemita que tiene. Entonces pone la coma y después la oración larga, ¿verdad? No me voy a poner yes I am y luego I am from, sino que solo después del yes pone todo lo demás. Vamos a hacer la segunda, solo una opción para que veas. Yes como está hablando de, de your teacher ¿verdad? entonces es un he o un chi. She. she is y no se le olvide la preposición porque la vez pasada no me acuerdo quién me, me dijo y no le había puesto la preposición Canadá también si cuando la escriban a veces le, le pone la tilde, aquí no le voy a poner tilde es sin tilde ¿verdad? porque no es en español y el punto ¿verdad? Pruebe así, Alejandro, y este igual con el screen lo vamos a ver y lo vamos a discutir. Eh, si puedo sí, ahora sí. en la noche, si no hasta mañana. Oiga, Alejandro, ¿ok? Ok, gracias. Okay, good, you're welcome. Ahora sí vamos al sí, dos. Sí. Punto. Yes, yes, Rolando. Uh, no, volviendo a, esa, a ese punto, perdón. Ahí. A mí uh -huh. tres me agarró en positivo, uh -huh. o sea. Y unas únicamente la segunda, me la agarró en negativo. Ah, ok. Es que hay clave ¿verdad? O sea, yo creo que... Sí, porque en porque positivo, ¿se acuerda que una compañera no, me echó la mano ahí y mandó una, okay. una captura? Y no, no na, ni aún así. Si no, <laughs> no, Pero exacto. yo tengo mis, mis primeras respuestas están en negativas y no me las tomo buenas. Sí, o bueno. sea, no es obligación que le pongamos yes. en una sí, en otra no, sino que ahí no. tal vez a veces un puntito Teacher. rolando una coma a veces falla, Justo a veces, es. que sí sí sí, porque ahorita entré a la, a la plataforma y solo le agregué el punto a la uno, la dejé como yo la tenía y sí me la tomó correcta, uh -huh. Correcto. <laughs> ok entonces por ahí, eh, pero igual, verdad, este, cuando lo haya hecho Alejandro me lo manda para ver si todavía tiene algún problemita ahí. Y si no, igual me dice, ya, ya lo hice, teacher. <laughs> okay, ok, ahora vamos por el 2.11, entonces. Uh, yeah. Give me a second here. Ok. There we have. Mm, course. Si hay alguna otra sección en la que tengan problemas, por favor, díganme ahorita, porque ahorita estamos con todos los poderes aquí, 2.11, 2.11, listen in, in daily, daily schedule, right? Ok, let me see, vaya, vamos a escucharlo nuevamente y eh, les voy a ir yo repitiendo el audio para que escuchen otra versión, ¿verdad? del audio. Y uh, después vamos a, a decir cómo dar la respuesta. No la respuesta, pero cómo dar la respuesta. Ok. So, number one. Rodney is a, uh, and then the occupation, right? He gets up at, he gets home at, and he goes to bed at, right? So, we have here four situations. Number one, occupation, la ocupación de la persona, right? In this case, Rodney. Number two, he gets up. ¿A qué hora se levanta? Marquera. Number three, what time he gets home? A que hora regresa a casa? And number four, what times the person goes to bed, right? A que hora se va a la cama? So, four situations. Occupation, gets up, get home, and go to bed, right? Lo mismo es para Tina. Tina Turner. Para Helen. Tina Turner es Tina dando vueltas. <laughs> Okay, now, Abe, lo mismo para Helen, right? Lo mismo para Helen. ¿Okay? Good. Ahora vamos a escuchar y vamos a ir describiendo lo que dice, ¿okay? Listen to Rodney, Tina and Ellen talk about their daily schedule. Okay, you listen. ¿Estamos bien ahí con el audio? Yes. Yes, yes. okay. Edels. Complete the chart. What do you do, Rodney? What do you do, Rodney? I'm a chef. I'm a chef. Hey, that's great. Hey, that's great. So, what are your work hours like? So, what are your work hours like? They're okay. They're okay. I work in the afternoons. I work in the afternoons. And evenings. And the evenings. I I get up around 9 a.m. I get up around 9 a.m. And I work from 11 a.m. until. And I work from 11 a.m. until. 9 a.m. And I work from 11 a.m. until 10 p.m. Until 10 p.m. 11 a.m. Until 10 p.m. I get home fairly late. I get home fairly late. About 11 p.m. About 11 p.m. And I'm usually in bed by one in the morning. And I'm usually in bed around one in the morning, right? One in the morning. And what do you do, Tina? And what do you do, Tina? Ahora vamos con Tina, right? Listen. Well, hey. I'm an office manager. Well, I am an office manager. It's a regular nine to five office job. It's a regular nine to five. It's a regular nine to five office job. So I get up at 7 a.m. So I get up at 7 a.m. And get home around 6 p.m. And get home around 6 p.m. Get home around 6 p.m. That's okay though, because that's okay though, because, because I like to go out at night. I like to go out at night. I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. I go to bed around midnight. Weekdays. On weekdays. What about you, Ellen? Now we, all, we go to Ellen, right? Oh Helen. Well, my job is a bit different. Well, my job is a bit, a little, right? A bit different. I'm a flight attendant. I'm a flight attendant. I start work at six in the morning. I start work at 6 in the morning. So I have to get up before 5 a.m. So I have to get up before 5 a.m. Wow. Wow. That's too early for me. That's too early for me. Then I often have long flights. Then I often, I frequently, I often have long flights. So I don't get home until 9 o'clock at night. So I don't get home until, until what? Sorry. Until I often have long flights, so I don't get home until nine o'clock at night. Until nine o'clock at nine. Until nine, 9 o'clock at nine. 8. But I always go to bed right away. But I always go to bed right away. Around ten. Around ten. Around ten. Okay. Now, let's go to the clues here. Ronnie, you say the occupation, right? Then he says, he get apps, and then you copy here, right? You copy, for example, for, digamos, no no es la respuesta, pero digamos que es 10, 8, dot, m like this, right? Suponga, no, perdón, así sería. Uh, o puede ser mayúscula, capital R, right? Pero siempre el puntito y con números. No es esta la respuesta, pero solo estoy poniéndolo para que vean uh, cómo va escrito. Puede ir con minúscula o puede, yo creía que solo con mayúscula, pero también puede ir con minúscula. El número de entrada puede el ir con minúscula o mayúscula, pero el AM y el PM, el PM, sorry, tiene que ir con un puntito en medio y un puntito al final. Ahí está la clave, ¿verdad? Si todavía hay problemas para resolverlo al WhatsApp, por favor, o si no si no me lo a mi personal, por si les da pena ahí en el grupo, ¿verdad? ¿Okay? Good. Any extra question about this? ¿Alguna pregunta about, about el 2.11, the controversial 2.11? ¿Okay? Questions? ¿Hay alguna pregunta todavía? No tengan pena, porque después vamos a ir al, por el 4.5. Eh, teacher, tuve problemas en el 2.11. <laughs> ok. Ahorita es el momento. Ajá, Rolando. No, este, Teacher. Mm. As, así, claro, en la, en la, en la, en la, en la persona número 2. Ajá. Vea, eh, sí si, si se entiende lo que ella es, pero como, como, como dice usted, tal vez un punto me está fallando, porque ah. yo sé que. O sea lo que ella, ella lo que ella es, ¿verdad? pero ah, pero quizás no lo escribe bien Rolando también. ¿Sí, ¿se no gusta? ya ya. Vaya hasta Google lo, ya lo Googleé. <laughs> ya lo Googleó. Is un <laughs> new word, right? Ese, yo creo que la Real Academia de la Lengua lo va a aceptar pronto. Googlear. Okay. Yes. <laughs> Entonces este solo ese tengo. Así que. La ocupación ya. de Tina. Sí. Ah, Ok. Si sí, no le puedo decir, tal vez mándemelo se y ahí, lo el punto, tal vez, al final. Si no, no, se, lo, sé. Si no se lo digo yo. <laughs> Vaya, vamos a dejar que no, Rolando ahí se es. No, ahí está, teacher, eh, pendiente, le voy a probar con punto y luego se lo mando, gracias, ahí está. Vaya, ¿sabe qué? ¿Cuál es? Dígame. No, si sí, hasta ahí aparece, office manager. <laughs> Vaya. Es gerente, gerente de alguna oficina. Ah, pero... correcto, pero la pone con doble F, no, ah, es que esto con WF. <laughs> no, por eso le digo, tal vez la escritura me está fallando ahí. Ah, por eso. Entonces no, no le copiamos bien a San Google. WF, <laughs> ah. Rolando. <laughs> office, 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 uh, office Manager. Okay. Office Manager, okay, good. Now let's go to the class, right? Sure, no questions, class. Seguro que no hay problemas. Eh, por favor, avancemos en la plataforma. Ah, por ahí tengo a Jimmy, hello Jimmy. Ah, no, no, perdón Jimmy, no. Eh, quiero ver, no, Luis, ya, ya hablamos con Luis, ¿verdad? Eh, sí, creo que todos estamos ya. Muy bien. Entonces, eh, quiero decirles que necesitamos que completen la plataforma, ¿verdad? Les cuesta entre semanas, pues el fin de semana hay que meterle con todo, ¿verdad? para llegar por lo menos al 80%, pero estoy seguro que todo vamos a llegar al 100%. okay? good. okay. now let's go to the class. let's go to the class. let me share the powerpoint presentation for today. and we're going to start with the section number three. ladies and gentlemen, section number three, right? let's begin. Okay, for today we have uh, places and things, right? Places and things. Pronunciation, compound nouns, and prepositions of place. Prepositions of place, no preposition of time, preposition of place, right? Okay. Now the lesson objective. Noemi, can you read the lesson objective, please, for the class? Yes, teacher. In this lesson, participants will listen to a conversation about the most demonstrative will shopping. Okay, while you're shopping, uh, we're going to listen this conversation, right? And in the conversation, we have the next vocabulary. Listen, the next vocabulary. Oops. Um. Uh, Tuve un pequeño bajón de corriente. Eh, si algo extraño pasa, no se van a retirar, ¿verdad? Por si se me va la señal. Ok, neighborhood, earrings, necklace, get it, present. Oh, only that, right? Ok. Now, repeat after me, please. Neighborhood.